Hola amigos, espero se encuentren muy bien, yo soy Daniel y estos son los True Engine 3SE de SoundPits, unos auriculares inalámbricos que me han encantado en muchos aspectos y que guardan varias cosas interesantes, así que vamos a verlos más a fondo. Lo primero a comentar es el case, este tiene una construcción en plástico pero con un acabado gomoso en color negro, algo similar al de los Dudios T8 que analicé recientemente. La calidad de construcción no está mal, aunque tampoco es la mejor. Las dimensiones y el peso son correctos, y pese a no ser de las más pequeñas, sí que es lo suficientemente compacta para llevarla en la bolsa del pantalón sin mucho problema. Por la parte trasera tendremos un puerto USB-C para la carga, junto con un LED, y al abrir la caja estarán los espacios para los auriculares, así como cuatro LEDs que nos indicarán el nivel de batería restante de la caja, algo que siempre agradezco tener. Además, el mecanismo magnético y las bisagras funcionan muy bien. Si pasamos con los auriculares, aquí hay varios puntos interesantes, y es que a simple vista, su diseño es algo parecido al de los Pamu Nano, en esta forma similar a la de un boomerang. Sin embargo, las dimensiones de estos soundpits son mayores en comparación con los Pamu, y esto es porque cuentan con dos drivers en su interior. De esto ya hablaré más adelante. En cuanto a comodidad, Puedo decirles que al principio me resultaron algo incómodos, pues no sentía que se estuviesen sujetando adecuadamente a mis oídos, pero con el paso de los días esto cambió y terminé acostumbrándome, por lo que a día de hoy ya no es un problema. Puedo usarlos por largos periodos sin que me lleguen a molestar. Además, no se caen ni nada por el estilo, y pese a sus dimensiones, diría que son relativamente discretos. Yo los probé con las gomitas que venían instaladas, pero incluyen otras de diferentes tamaños, para que escojas la que se acomode mejor a tus oídos. Y como detalle adicional, cuentan con un par de Compli, que básicamente es una empresa encargada de vender gomitas premium. Obviamente las probé y en principio sí. Se nota que en cuanto a calidad de construcción son mejores, pues están hechas de una especie de foamy moldeable. En la caja viene un instructivo que te dice cómo debes instalarlas y todo. Ahora, en mi experiencia, si bien la sensación es más premium, en términos de comodidad no me resultaron mejores, sobre todo porque la gomita no encajaba correctamente en el auricular o al ponérmelas, estas se quedaban atoradas en mis oídos. Puede que yo haya hecho algo mal o las estuviese poniendo de manera errónea, pero al final terminé volviendo a las gomitas de silicona, pues me parecieron mejores. Como dije, esto puede variar y se agradece que te incluyan esa versión premium. Retomando ahora sí los auriculares, en ellos tendremos un LED, un par de micrófonos, certificación IPX5 y un panel táctil, mediante los cuales podremos realizar diversas acciones, como subir o bajar el volumen, poner play o pausa, adelantar o retrasar una canción, invocar al asistente, así como otras relacionadas con las llamadas. Su funcionamiento y tiempo de respuesta son correctos, aunque no es de los mejores que he probado, ya que algunas veces no reconocía las pulsaciones y tampoco se pueden personalizar sus funciones. Pero en general su desempeño fue correcto y como siempre digo, me gusta poder realizar prácticamente todo desde los auriculares sin necesidad de sacar el Celular, así que en general los paneles táctiles son buenos. Vamos ahora con el tema más interesante de estos auriculares, y es que, como mencioné antes, en su interior encontraremos dos drivers dinámicos de 4 milímetros cada uno, de hecho, se pueden apreciar a simple vista. Estos drivers están acompañados con el chip QCC3020 de Qualcomm que ya he probado en situaciones anteriores, Bluetooth 5.0 compatible con el códec APTX y un rango de 10 metros. Además, poseen un chip CBC 8.0 para la reducción de ruido en llamadas. El proceso de conexión es bastante sencillo y en el tiempo que llevo con ellos no he tenido inconvenientes ni detalles de desconexión. La calidad y estabilidad de conexión son correctas. Ya entrando con el audio, aquí estoy muy sorprendido. Y es que su rendimiento es muy satisfactorio. El rango de volumen es muy adecuado y se escuchan muy alto. Los graves están bien potenciados, aunque tampoco de manera excesiva. Los vocales suenan bien y, en general, la claridad es muy buena. La separación de frecuencia realizadas por los dos drivers se nota. Sin duda, una de las mejores experiencias que he tenido en este rango de precio. Además, aíslan bastante bien el ruido externo de forma pasiva. La latencia por su parte está bien manejada y al reproducir música y videos no es notable. En juegos sí se puede llegar a apreciar pero no tanto como en otras opciones que he probado. En general diría que estos True Engine 3SE cumplen en este apartado. De hecho su calidad de audio es de los puntos más positivos que tienen. Cosa que se mantiene cuando hablamos de las llamadas, y es que gracias a los cuatro micrófonos junto con el chip CBC se consigue una gran calidad. En las pruebas que hice siempre me escucharon correctamente y de mi parte igual, por lo que usarlos con manos libres no es un problema. En cuanto a la batería, tendremos 55 mAh en los auriculares, que se traducen en unas 5 o 6 horas de reproducción, mientras que la caja tiene 500 mAh adicionales, por lo que la autonomía total ronda las 30 horas, una cifra que no está nada mal. El tiempo de carga es de 2 horas aproximadamente, tanto para la caja como para los auriculares, así que en términos de autonomía, considero que cumple de manera adecuada. Para terminar, vamos con el precio. A la hora de escribir este análisis se encuentran por 1.400 pesos mexicanos, pero además cuentan con un cupón del 20%, por lo que terminarían pagando 1.120 pesos mexicanos. Un precio que me parece bastante atractivo teniendo en cuenta las prestaciones que ofrecen. En cuanto a mi conclusión, puedo decirles que estos SoundPits True Engine 3SE son excepcionales. Tienen muchas cosas interesantes y si bien no son perfectos, sí son de las mejores opciones que he probado y sin duda una de las más interesantes gracias a la incorporación de los drivers duales. Además considero que en todos los apartados se desempeñan bien y son una buena opción a considerar. Pero bueno amigos, ese ha sido mi análisis y mi experiencia. Me encantaría conocer la suya en los comentarios. Si el video ha sido de su agrado, los invito a comentar y suscribirse. Eso me ayuda muchísimo. Yo me despido deseándoles un excelente día y recordándoles que nos veremos muy pronto en un próximo video. Chao.